¡Hola, amigos de Divertilandia! Antes de empezar, daros las gracias a todos los que felicitasteis a Irene por su cumpleaños, que fue el día 22 de julio, que se lo pasó muy bien, que me habéis preguntado mucho. Muchas gracias. Y hoy, ¿qué hacemos, Andrea? ¡Magia! ¡No! Tenemos aquí esta caja, un montón de trucos de magia para haceros y... a ver si os dais cuenta de cómo son los trucos y de todas maneras al final del vídeo os explicaremos cómo se hacen, ¿vale? A ver qué tal se nos da porque hemos practicado poquito y somos magas principiantes, ¿eh? Así que bueno, eso tenedlo en cuenta. ¿Empezamos, Andrea? Ella hará unos cuantos y yo haré otros cuantos. Bueno, empezamos con el truco la bola que desaparece. Y este truco lo va a hacer la maga Andrea, que es la experta, y a ver cómo le sale. Venga, Andrea, explícale a los chicos, a los amigos. Aquí hay un hueco. A ver, aquí hay un hueco, como podéis ver, ¿verdad? Andrea va a meter la bola. Procede. ¿Veis la bola? Ahora hay que cerrar la cajita y mover. Mover. Mueve, que desaparezca. A ver, venga. Y la bola, chicos, no está. Pero ¿cómo lo has hecho, Andrea? Es magia, es simplemente magia. Bueno, pues después de este truco que explicaremos al final, por si alguno quiere hacerlo, tendría que tener esta caja mágica, vamos a hacer otro. Sí. ¿Ahora hago yo uno? Sí. Venga. Pues aquí tenemos a la maga Raquel. Gracias, público, gracias. Procedo yo a seguir con este truco que se llama sedas secretas y a ver qué tal me sale. Tengo por aquí estas dos sedas, de momento no son secretas, pero voy a hacer que desaparezcan. Mira, tengo aquí esto, que es una bolsita, que si veis, está vacía, ¿vale? Está vacía, así que voy a guardar aquí las sedas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el ritual para que desaparezcan. A ver, ¡flus, flus, flus, flus! ¡Ayúdame! ¡Flus! A ver... ¡Y voilà! ¡No hay nada! ¡Han desaparecido! ¿Pero cómo es esto, chicos? Pues no sé. ¿Cómo lo hemos hecho, Andrea? Al final lo diremos. Hemos hecho el truco de desaparecer las sedas. ¿Las recuperamos? ¡Sí! Porque veis que aquí no hay nada. No hay nada. Nada de nada. Pues vamos a recuperar las sedas. Venga. ¡Luz! 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 Y... aquí... tenemos... ¡la seda! ¡Qué bien lo hemos hecho! ¿Verdad, Andrea? Somos dos expertas. Algún amigo sabrá el truco, seguro. Que nos vayan diciendo por los comentarios si saben el truco o no. Mismo tienen el juego y ya lo saben. Bueno, maga Andrea, seguimos con zona de desaparición. Andrea va a introducir este palito, pero vosotros... por aquí no lo vais a ver. No lo vais a ver. Va a hacer desaparecerlo mientras está en la caja. ¡Tadán! ¿Veis, chicos? ¿Veis? ¡Es una auténtica maga! ¡Qué cara! Mira, meto el palito por este agujerito que hay en la caja y... espérate, que no encuentro el otro. Y... ¿no veis nada? ¿No veis nada? ¡Tira, Andrea, tira! ¡No veis nada! ¡Gracias, gracias! El público nos aclama, Andrea. Somos dos auténticas magas. ¿Seguimos?
Bueno, continuamos con el siguiente truco, que se llama caja de monedas mágicas. ¿Y cómo es? A ver, yo tengo aquí una moneda. ¿Veis? Una moneda, 5 céntimos, ¿vale? No tiene nada. Y Andrea va a hacer un dibujo por las dos caras, lo que quiera, ¿vale? Con este, a ver qué te sale, porque es muy gordito. ¡Ay! Espérate, que no soy capaz de abrir. ¿Qué va a hacer con esto? Espérate, voy a coger otro. Esperad, he ido a por otro porque ese era muy gordito. Así que con este Andrea nos va a hacer, por favor, haz lo que tú quieras por las dos caras. Me hace dos dibujos firmados, una estrellita pequeña, un corazón, un círculo, un cuadrado, un 1, un 2, un 3, una A, una I, una R, un hiji, hurra, lo que sea. Lo que tú quieras, ¿vale? A ver, a ver. Mirad lo que nos ha hecho Andrea. Una estrella. Ahora lo grabo yo de cerca para que lo vean bien los amigos, ¿vale? O si es que se ve así bien, ¿no? Espérate. Se ve, yo creo que se ve bien. ¿Vale? Y por el otro lado. Venga, ¿qué nos vas a hacer por el otro lado? Una A. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Es tu moneda. Un corazón. Corazón. A ver, que se la enseñamos a los amigos. Enséñasela ahí. Que vean bien. Ponlo más rectito. Que vean bien. Que hay un corazón. Enséñale a los dos lados, por favor. Que vean los amigos. Un corazón y una estrella. ¿Vale? Estupendo. Vamos a poner por aquí el capturador. Bueno, y ahora esta moneda que me ha dado Andrea. Se me cae. Yo me la voy a guardar en esta mano, o en esta, no sabemos, en una de las dos. Mira, 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 Andrea, mira, ¿vale? Esta en una de las dos manos. Y voy a coger una cajita que tengo aquí. Y con mis poderes mentales voy a ver si soy capaz de meterla en la caja. A ver si me sale este truquito, porque es complicadete. A ver, tengo aquí la caja, aquí la moneda. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Ya no tengo moneda, mirad. Soy una maga profesional, ¿eh? Vamos, es que... Y ahora yo voy a decir, yo os digo que creo que la moneda está aquí dentro. ¿Tú qué crees? ¿Que lo he conseguido? Sí. Vamos a ver, porque dentro de esta caja está esta otra. Y dentro de esta otra está esta. Y dentro de esta, ¿qué hay más? ¡Oh! ¡Ay! Una bolsita con un nudo. O sea que es complicado meter la monedita, ¿eh? A ver qué hay dentro. Bueno, ábrelo tú, Andrea. A ver qué hay dentro. ¿Será la moneda que ha pintado Andrea o no? ¡Y sí! ¡Es la moneda que ha pintado Andrea! Mirad, el corazón y la estrella. Sí, lo sé, soy una auténtica maga. Bueno, no sé. No sé. Ahora vamos a hacer el truco moneda desaparecida. Sí. Este lo va a hacer Andrea. El truco del mentiroso. Mirad, estáis viendo que es una caja vacía, ¿vale? Andrea. Toma la moneda, enseña la moneda, por favor. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a intentar que desaparezca. ¿Que desaparezca? A ver. ¿La vas a poner ahí? Pues enséñaselo a los amigos. Que se cae. Hazlo así, a ver si se ve. Sí. Venga. Pero ahora sí que se vea qué pasa la moneda. A ver, abre. Aquí está. ¿Está la moneda? ¿Lo ven los amigos? Sí, mira, que lo vean los amigos. Ahí está la moneda. Ahora. Y a ver si sigue la moneda. ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡No está la moneda! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No sabemos! ¡Madre mía! A ver, cierra. ¡Oh! ¿Ha sonado algo? ¡Y está! Y ahora vamos con la predicción egipcia.
Para este necesito la colaboración de Andrea, ¿vale? Tenemos aquí la caja del faraón. Si la abrimos, ahí tenemos dos huecos redondos porque aquí hay 5 fichas y aquí hay 5 fichas. Extiéndelas. A ver, mira, tenemos esta, ves enseñando tú las mismas. No, no, las mismas que yo, para que vean que son iguales. Esta, una espada, esta, que parece una bolsa, este que es un pajarito, ¿ese es? Sí, que parece un pájaro, pero... y este otro pajarito, ¿vale? Otro pajarito que participó. Ahora yo me voy a quedar con 5 fichas y Andrea con otras 5. Vamos a poner aquí la caja. ¿Veis? No hay nada. Nada. ¿Vale? Nada por aquí, nada por allá, lo que dice el mamá. Yo tengo 5 fichas, Andrea otras 5 y yo, que soy muy lista, voy a adivinar las fichas que va... Me voy a adelantar a las fichas que va a poner Andrea. ¿Vale? Yo primero pondré una ficha porque creo que Andrea va a poner esa ficha y Andrea pondrá una. Después voy a poner yo otra porque digo, pues Andrea ahora va a poner esta y Andrea pondrá una. Y al final comprobaremos si es verdad que tengo magia o no, ¿vale? A ver, yo creo que Andrea va a poner... a ver... Suelta esta porque si no va a parecer que vas a poner el búho. Yo creo que Andrea va a poner... Dale. Esta. Ok. A ver, ahora creo que Andrea va a poner... Vale, yo creo que va a poner esta. ¿Habré acertado o no habré acertado? ¿Ha puesto cuál? Pero para enseñárselas a los amigos, ¿vale? Que no se las está enseñando. A ver, sácala. Ha puesto esta, ¿vale? Y yo creo que va a poner... Vale, yo creo que va a poner esta. ¿Esta vas a poner? A ver si he acertado, si ya será los amigos. Andrea dice que he puesto esa. No sé si la han visto. A ver. Vale, yo creo que va a poner esta. Y ya por último, pongo la última. Y a ver si he acertado. Espérate, yo la saco, voy a sacar. Las de Andrea primero. Espérate, no la paraje. No, no, aquí quieta. No la... Vale, ahora las vamos enseñando una a una. A ver. A ver. A ver. Empezamos. Enseña la tuya, la primera que has puesto. No, no, enséñala a los amigos. Andrea ha puesto esa y yo he puesto esta. La segunda. Pero ahí, enséñasela ahí. Esa. ¿Hemos acertado? ¡Júpiter! ¡Hemos acertado! ¡Hemos acertado! Y pero no se lo está enseñando. ¡Y hemos acertado! ¡Mirete yo! ¡No! ¡No! Se convierte en fabricante de dinero. Tenemos aquí una moneda, una monedita, solo una moneda. Toma, Andrea. Yo lo saco, que estoy despierta. Vale, perdona. ¿Y qué vas a hacer? Voy a hacer que aparezcan más. ¿Más monedas? A ver, esto es un plato multiplicador de monedas, ¿vale? Andrea, tienes ahí la monedita, ¿no? ¿Y ahora qué vas a hacer? Que aparezcan más dinero. A ver. A ver, repite. Lo ponemos aquí que lo vean los amigos. Bien, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Pues voy a hacer que aparezcan más monedas. Enseña, has puesto una moneda, ¿no? Enseña que no hay más. A ver si se van a pensar. No, pero digo aquí. Mira, ve que no hay nada. ¿Y ahora qué? Una, dos y sí. ¡Arriba! ¡Moneditas para comprar cosas! ¡Andrea! ¡Pero bueno! ¿Cómo lo has hecho? Secretos.
secreto de mago, ¿verdad? Y ahora vamos con el siguiente truco, que es este, que vamos a coger estas tres piezas, ¿vale? Tenemos una azul, otra verde y otra roja, ya no hay más nada, o nada más. Y las vamos a meter aquí y a ver, ahora os explico qué vamos a hacer. Venga, metemos primero el azul. Vale, primero el azul, ¿vale? Después la verde y después la roja. Y vamos a hacer que aparezca. Y ahora voy a levantar esto. Y por norma general o por regla general debería aparecer primero el azul. Pero como yo soy maga, va a aparecer la roja. ¡Va a aparecer la roja! ¡No! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow! Y después de deleitaros con este espectáculo tan maravilloso de la maga Andrea y Raquel, os vamos a enseñar el truco del almendruco. ¿Cómo es que hemos hecho esta magia tan estupenda? Sí. ¿Lo enseñamos? A ver, este truco, el de la caja, en verdad se abre para los dos lados y lo que tiene en medio es como una pared negra que al ser la pelota blandita la aprieta y la esconde. Simplemente es eso. ¿Qué hacemos? La metemos ahí, ¿vale? Y al girarla para el otro lado, la pared oculta negra la empuja y la esconde. Ya está. Pero en verdad está aquí. Ahí. Ahora este. No hay nada. Ay, mira, tiene esta cremallera. Una cosa que no nos hemos dado cuenta, que no hemos dado cuenta ahora, es que tiene una cremallera abajo para decirle a la gente: mira, mira, que meto la mano, no hay nada. Pero nosotros lo que hemos hecho ha sido sacar la bolsa. No hemos acabado antes. ¿Vale? ¿Y qué sería? Que metemos los pañuelitos, ¿vale? Se ven y aquí hay una palanca. Una palanca y ahora la giras. A darle a la palanca. Abajo, y como veis. Espérate, no nos están viendo porque la estás liando. A ver, giras la palanca y al girar la palanca desaparece. ¿Y qué pasaría si abrimos? Pues se ven los pañuelos, ahí ya no podríamos hacerlo. A ver, la explicación de este, que era que desaparecía, ¿no? Sí. ¿En verdad? Hay un espejo aquí que tapa la varita por detrás, el espejo. No sé si lo ven. A ver cómo. Ay, ahí está el espejo. Está el espejo. Y detrás del espejo pasa la varita, porque eso no habéis visto. Claro. Esto. Porque el espejo va así. Va como inclinado hacia adelante y ahí deja el hueco para la varita. Y aquí se ve como si estuviera en la pared, pero en realidad es. Claro, porque refleja las líneas de abajo. A ver, el truco. El truco de esta caja es muy sencillo. A ver. Me encanta este truco. En verdad lo que tenemos que hacer es poner esta pieza negra que tiene ahí una ranura, Andrea, que le vamos a explicar a los amigos. Y con una gomilla sujetar. Venga, a ver, lo que hay que hacer en este truco es esta pieza. Ponerla en el saquito ya con su elástico. Ahí tiene una ranura. La metemos aquí. Y la metemos aquí. La metemos aquí. Y lo metemos aquí. Al estar detrás de la caja mágica, escondido. Cuando yo hago que voy a coger la caja, ¿qué hacemos? Metemos la moneda por ahí. La moneda. Así de extraño. Se tira de lo negro. Y queda escondida la moneda. La moneda estará por aquí. Ahora, por aquí sacamos esto. Enseñar a los amigos la bolsita. Y ahí queda la moneda dentro, porque ha entrado por la ranurita esta. Pues mira, la ranurita esta. Bueno, a ver, el truco este que había hecho Andrea tiene este fondo negro, pero aquí en esta esquina tiene este cuadradito que está más separado de la pared del fondo. Con lo que, si yo hago así. Mira, espérate. Si yo hago así. La moneda va a quedar detrás de ese hueco. Sí. Pero como está negro. Abajo del hueco, pero como está negro y hay un palo que lo está tapando, no lo van a ver. Claro, y parece que ha desaparecido, pero en verdad está ahí.
Está ahí todo el rato, que lo tapa la pared. Mira. A ver este, Andrea. Aquí tiene una rajita donde metemos los dineros. Los dineros, no, el dinero. El dinero. Aquí quedaría... Nosotros lo ponemos de espalda a vosotros para que no lo veáis. Sí. Y aquí hay un dinero y como veis, de aquí... Simplemente volcarlo para que caigan las monedas. Sí. Vale, ahora este en verdad son un cilindro verde, otro azul y dos rojos. Entonces, uno lo ponemos abajo y los tapamos con el dedo. Cuando lo hemos puesto en la mesa ya había uno dentro, ¿verdad? Sí. Entonces hemos metido primero el azul, después el verde... Espérate, vamos a explicarle por qué. Es decir, que los cilindros rojos son más grandes que el azul y el verde. Entonces, al meter aquí el rojo, eso se estrecha un poco y solo pasan el azul y el verde. Y el rojo no puede pasar. Por lo que levantas y está el que metimos por abajo, pero el otro está aquí atascado arriba, el otro rojo, porque es más grande y no pasa. No pasa. Porque se estrecha ahí. Este del faraón. Ese tú. A ver, pues muy sencillo. Tenemos las cinco fichas que puso Andrea, las cinco fichas que puse yo y en verdad no voy adelantada Andrea. Voy metiendo las fichas que va poniendo Andrea. Lo que pasa es que la primera que metí es esta, que es de mentirijilla. Es de como de goma. A ver, yo digo, voy a poner esta ficha. ¡Y se va a quedar dura! No, blandita. Digo, voy a meter esta ficha. Y la pongo aquí. Y vosotros creéis que es la que voy a adivinar de Andrea. Andrea mete una, mete esta. Y como yo he visto que ha metido esta, pues detrás meto yo. Y al final me quedo con dos. Y lo que tengo que hacer es poner el orden que ha puesto ella y meterla las dos a la vez. Oh, si os dais cuenta. ¡No! Eso es una trampa. Y bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este vídeo en el que nos hemos convertido en magas. Si os ha gustado, no olvidéis darle al me gusta y suscribiros al canal. Y en los comentarios nos decís qué truco o qué truco de magia es el que os ha gustado más. A ver, ¿qué se pasa? Lo sabía. Que sabía que ibas a decirle que nos ha gustado más. Os mandamos un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Infartista, adiós.